Jóvenes, señores postulantes, tengan ustedes muy buen día. El día de hoy vamos a proceder a dar este segundo instructivo con respecto al examen de admisión y también al simulacro, porque vendría a ser lo mismo, vamos a hacer los mismos procedimientos, las mismas actividades. Hasta el día de hoy, ustedes van a poder verificar, por favor, su correo. Van a generar ustedes su correo institucional. El correo institucional va a ser su DNI seguido de una arroba y la parte de ISTPJZTYO.edu.pe. Ese es el correo institucional que ustedes van a colocar. Por favor, estoy hablando que este es el número de su DNI. No van a colocar la palabra DNI. Por ejemplo, 089-31039, ¿correcto? Arroba ISTPJZTYO.edu.pe. La clave para todos es admisión, la A con mayúscula, admisión, el signo de arroba 2022. Todos van a tener esta misma clave. Ya después ustedes lo pueden cambiar. También les voy a enseñar cómo pueden cambiar la clave que ustedes desean. No hay ningún problema, ¿correcto? Pero dejamos zanjado que estos correos institucionales ya han sido creados para todos aquellos que se encuentran en la lista que está publicado en la página web del instituto. ¿Correcto? Todos aquellos que ya están dentro de la relación ya tienen su correo institucional conformado por el número de su DNI, vuelvo a recalcar, el símbolo de arroba istpjztyo.edu.pe. Admisión arroba 2022 es la clave. ¿Cómo van a accesar a esto? Que quede bien claro, por favor, que para poder accesar a esto tienen que utilizar el Google Chrome. No pueden utilizar otro navegador. Si quieren utilizar el Safari, quieren utilizar el Explorer, el Turtle, van a tener problemas de acceso. Así que, por favor, se les recomienda, se les exige que de alguna otra manera instalen el Chrome y que trabajen con Chrome. Si no, vamos a tener problemas. Por favor, desde ahora ya se les está comunicando. ¿Correcto? Por defecto, dentro del Chrome, siempre ustedes van a estar con su correo personal, el correo personal de cada uno de ustedes, pero en la parte superior también tienen una opción que le va a permitir poder agregar otros correos, ¿correcto? En esta parte superior derecha, ustedes se van a esta parte superior derecha, hacen un clic y se van a la opción de añadir, ¿correcto? En esta opción de acá, le ponen añadir. Configurar uno nuevo, sí, iniciar sesión y vamos a iniciar la sesión correspondiente. Aquí vamos a colocar nuestro DNI seguido de la arroba y la palabra iestpjztyo.edu.pe. Le vamos a dar siguiente. Nos va a pedir la clave. En este caso la clave es admisión arroba 2020. Quiero visualizarlo, le hago un clic acá para poder estar seguro, perdón, 2022, para estar seguro que realmente estoy colocando bien la clave. Y le doy siguiente, ¿correcto? Nos va a aparecer una pantalla dándonos la bienvenida, ¿no? Diciendo cómo estamos y todas estas cosas, y le damos clic en aceptar. Bajamos, ¿correcto? Con la barrita, bajamos y le damos aceptar. Una vez que aceptamos, nos va a decir sí, que tenemos un nuevo perfil, si lo queremos agregar, no hay ningún problema, le ponemos siguiente. ¿Queremos sincronizar? Por favor, sí, de preferencia sincronicen para que quede grabado todo lo que ustedes están realizando y no tengan después más adelante problemas. Por defecto les sale esta pantallita con este tipo de colores para colocar en el fondo. Ustedes escogen el que mejor les parece, correcto, y listo, ¿no? Y le hacen hecho y acabó. Hasta ahí todos ustedes han tenido el ingreso a la plataforma, ¿correcto? Aquí ustedes van a ver el Gmail. Ustedes hacen clic en Gmail. Lo primero que tienen que hacer es hacerle clic al Gmail y se va a cargar el correo institucional. Ya no se va a cargar el correo personal, ¿correcto? Van a encontrar ustedes, bueno, acá les ponen unos mensajes si quieren hacer un recorrido, ¿no? Les va a salir
dos primeros mensajes que se ven acá, donde le dicen que le están dando la bienvenida. Adicionalmente a esto, señores, se les está invitando a que pertenezcan ustedes a una aula en las cuales van a tener toda la información correspondiente para aquellos que van a hacer el simulacro o para aquellos que van a dar el examen de admisión, ¿correcto? Es muy importante, por favor, que vean la fecha, ¿ya? La fecha. Entonces, aquí tengo lo primero, que es administrador del sistema, está invitando, dice, hola postulante, ¿no? Porque con ese número hemos colocado un postulante y nos está invitando, ¿correcto? A pertenecer a un aula llamada LASO, ¿correcto? El aula a la cual me están invitando es la 01. Y yo lo único que hago es hacer un clic, ojo, en unirme, ¿correcto? Entonces yo con esto me estoy uniendo a esa aula. Hago clic y automáticamente ya me está enviando al aula, ¿correcto? Entonces me dice si pertenezco a esto, me da de todas maneras una opción, yo le pongo continuar que sí, que soy esa persona. Aquí, por favor, si ustedes le colocan que son profesor, no van a tener acceso. Ya está configurado para que ustedes le den clic y sean alumnos, por favor, ¿correcto? Entonces le dan clic al alumno y ustedes ya van a tener esta aula. Esta es el aula donde ustedes van a estar aquí matriculados. Desde que ustedes pueden ingresar aquí, ya están expeditos para aquellos que se inscribieron para dar el simulacro de admisión o para aquellos que se han inscrito para dar el examen de admisión. Una vez estando ya en el tiempo, supongamos que hablamos del examen de admisión, el examen comienza a las 9 de la mañana, yo a las 8:45 hago clic a esta opción de acá que es el Meet, donde yo me debo unir, porque esta es la parte que yo debo trabajar. Señores, de acuerdo al examen de admisión, al reglamento, todos deben tener una cámara prendida. Por favor, estoy especificando, tienen que ser con cámara prendida. Ustedes van a darle clic a unirse, ¿correcto? Se va a preparar la llamada acá a la cámara. Les va a permitir si quieren usar, si quiero permitir usar la cámara, ¿correcto? Se va a prender la cámara, como pueden ver, ustedes me pueden apreciar. Y después van a solicitar unirse. Y se van a unir ustedes al aula conjuntamente con el resto de sus compañeros y con el docente que va a estar a cargo, que se va a encargar de verificar de que ustedes puedan trabajar. Aquí está esperando que el organizador, en este caso, como estoy entrando con el alumno, el profesor todavía no ha iniciado, en este caso voy a trabajar desde otro punto, como el profesor del aula, para que ustedes puedan ver, aquí está mi aula, yo voy a unirme, voy a permitir, permito, correcto, y pongo unirme ahora. Listo, ahora sí. Voy a apagar micro, apago este micro y ahora sí ustedes me pueden escuchar a través del mic normal, ¿no se dan cuenta? Y aquí van a estar unidos todos sus compañeros, correcto. Después que una vez se han conectado, ustedes regresan al aula y donde dice trabajo, clase, aquí aparecerá examen de admisión o simulacro dependiendo la fecha en que ustedes se han matriculado. Le doy a simulacro y aquí está, obviamente de acuerdo a un horario, ¿no? El horario se va a activar automáticamente. 9 de la mañana ustedes van a tener acceso. 8:45 ustedes van a querer ingresar, no les va a permitir porque el horario no les corresponde, ¿correcto? Ustedes hacen el clic, entran al formulario y empiezan ustedes a llenar y a resolver su examen, ¿correcto? Deben tener presente que siempre deben tener su cámara prendida. Esto solamente va a funcionar cuando ustedes utilicen su correo institucional, ¿correcto? Si no tienen el correo institucional, no van a poder accesar. Nuevamente recalcar que deben utilizar el Google Chrome para que puedan trabajar todas estas opciones. Ya, por favor, se les hace hincapié de esta situación y también de la cámara. Deban tenerlo prendido, por favor, para que no tengan problema el día del examen, ¿correcto? Para el simulacro de admisión, que va a ser el día jueves, va a haber aulas especiales para cada uno de ustedes, ¿correcto? Va a haber aulas especiales para cada uno de ustedes, en las cuales también van a, de repente, recibir un
correo donde les diga invitación para el simulacro, ¿correcto? Entonces esa aula es exclusivamente para el simulacro de admisión. Después del simulacro de admisión, que es el día jueves, entre el día viernes a más tardar el sábado, les esté estar llegando el nuevo correo con el aula en las cuales ustedes van a dar su examen de admisión, ¿correcto? Por favor, estar constantemente viendo su correo institucional, no al correo consignado. Tengan presente que se trabaja con el correo institucional. El acceso al examen, el acceso al MIT para que ustedes puedan visualizar es con su correo institucional. Les acabo de explicar y les vuelvo a explicar de que el correo institucional está conformado por el número de su DNI arroba y la palabra istpjctio.edu.pe, y para todos la clave es admisión arroba 20. Si yo quisiera de repente cambiar la clave para darle seguridad, entonces me voy a la opción de configuración, ¿no? Aquí en esta parte superior derecha hay unos engranajes donde dice configuración, ¿correcto? Yo aquí me permite poder, ¿no?, ver toda la configuración que pueda tener, digamos, toda esta situación que tenemos acá, ¿correcto? Dentro de esta opción de configuración, ¿correcto?, vamos a la opción de ver toda la configuración. Y aquí en la parte superior vamos a tener opciones, ¿no? Nos vamos donde dice cuentas. Acá nos permite cambiar la cuenta, cambiar la configuración de mi cuenta, ¿correcto? O contraseñas, ¿no? Y acá nosotros podemos cambiar nuestra cuenta, ¿correcto? Podemos cambiar nuestra cuenta. Tenemos nuestra página principal, información personal, ¿correcto? Si quiero subir mi foto, acá me da la opción de colocar una foto, mi nombre, ¿no? Poder modificar algunas cosas. Datos y privacidad, qué es lo que deseo, cómo lo que deseo ver. Y seguridad. Dentro de seguridad, acá tenemos, nos dice desde dónde nos hemos accedido, ¿correcto? Me permite cambiar mi contraseña, ¿correcto? Acá tengo la contraseña. Si quiero modificarla, le doy clic acá a contraseña. Debo ingresar la contraseña con la cual me han brindado la institución, es admisión. Nuevamente, admisión arroba 2022, muestro mi contraseña, correcto, le doy siguiente y aquí voy a colocar la nueva contraseña que yo deseo para mi cuenta, correcto, y hago el cambio de contraseña y ya está cambiada mi contraseña y ahora ya yo puedo, por favor, el sistema verifica si dos o tres usuarios del mismo correo están tratando de ingresar. Así que por favor eviten estar entregando su correo institucional a otras personas, porque automáticamente el sistema envía un mensaje al administrador diciéndole hay una cuenta idéntica que está accesando y automáticamente se les va a anular el examen. Así que por favor la cuenta del correo para enviar el examen es. Cualquier inquietud, cualquier pregunta, estamos llanos a poder contestar y absorber estas dudas. Entonces, cuando ustedes vean el video, lo primero que tienen que hacer es, por favor, visualizar dentro de la página web del instituto, ¿no?, que es esto exclusivamente, ¿correcto? Ahí está la relación de todos los postulantes hábiles. Todos aquellos postulantes hábiles van a tener ya su cuenta de acuerdo a cómo se le ha mantenido. Muchas gracias. Hasta luego.